Icebreaker, o Icebreaker como le gusten llamar, es una banda alemana perteneciente al género Neue Deutsche Härte, lo cual al español se traduce como Nueva Dureza Alemana. La banda fue fundada en 2003 y pese a tener canciones con letras muy interesantes, sonidos y ritmos que te atrapan, la banda no es tan conocida, al menos aquí en México. Ojo, tiene sus fanáticos entre los cuales me incluyo, pero en mi humilde opinión es una pena que no se le escuche más, al menos aquí en nuestro país, puesto que la banda de verdad es muy buena. Así que si eres amante del metal y sobre todo del metal alemán, dale una oportunidad a esta banda, sé que te va a gustar. Pero entrando ya de lleno con el video, hoy te hablaré de una de las canciones más populares de la banda, y a la cual se le ha dado una interpretación por ciertas personas como un mensaje o un tributo a la Alemania nazi, lo cual, claro está, es una completa equivocación. Entonces, ¿por qué se da esta confusión? Bien, te explico. La canción en cuestión se titula This is Deutsch, cuya traducción tal cual al español sería Esto es alemán, o Esto es Alemania, pese a que Alemania en alemán se escribe Deutschland y no Deutsch. Pero bueno, la canción tiene un ritmo muy pegadizo, un tanto electrónico por decirlo de algún modo. Después tenemos al vocalista decir el nombre de la canción para después ya entrar de lleno con la misma. La primera estrofa de la canción dice lo siguiente. Como podrás notar, la estrofa y cada oración en sí suena un tanto militarizada si escuchas la canción y algo sistematizada, además de la manera en que el vocalista la canta no hace nada más que reforzar esta apreciación. Seguido, en lo que es el coro, escuchamos lo siguiente. Y en la segunda estrofa tenemos lo siguiente. Y en sí, esta es la letra de la canción. Hay más frases como está, por ejemplo, nacidos para ganar, nunca estar satisfechos, etc. Aquí solo te puse la letra, pero si gustas puedes escuchar la canción para que te des una mejor idea. Te dejaré el link abajo en la descripción. Entonces, ¿por qué la polémica? Bueno, como podrán notar, la letra no te da el mensaje en sí, sino que te deja a libre interpretación para que tú deduzcas dicho mensaje, lo cual se agradece ya que al menos a mí este tipo de canciones me parecen más interesantes. La letra de la canción más la manera en la que está cantada y por el hecho de que sea una banda alemana, nos hace pensar en que quizás, como dije al inicio, sea una canción dedicada a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente a los nazis. Y de hecho mucha gente piensa esto. Hay videos con esta canción donde podemos escuchar la música de fondo mientras vemos a la Wehrmacht, es decir, al ejército nazi en acción, lo cual es algo triste y lamentable ya que en primer lugar no puedes elogiar las acciones llevadas a cabo por la Alemania nazi a millones de personas inocentes durante aquel periodo. Y en segundo lugar, el mensaje de la canción es completamente otro. Te explico. La canción es una sátira o una burla a la forma en la que millones de personas que no somos de Alemania vemos a este país. Es decir, la banda juega con la idea de que muchas personas creen que todos los habitantes de Alemania aún son nazis. Es por ello esas estrofas tan militarizadas. Además de que también muchas personas creen que los alemanes son personas muy sistematizadas o mecanizadas, como robots, que solo trabajan y que son personas muy frías. Al menos ese es el concepto o más bien el estereotipo que se tiene de los alemanes en muchas partes del mundo y es por ello que esta canción juega con esa idea totalmente errónea de lo que es Alemania hoy en día. En lo personal me parece una canción muy buena, bastante curiosa e innovadora por parte de la banda para decirles a muchos que lo que piensan de Alemania y de los alemanes es totalmente falso. Te invito a que escuches esta canción y me dejes tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos a la próxima.